Hello, 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 kids. How are you today? Happy, sad, angry, sleepy. No, I'm very happy. Happy to see you again, okay? And today we're gonna do something really fun, okay? Look, today is Friday, November, okay? Do you remember the sound of Daddy Finger, where are you? Here I am, how do you do? Mommy Finger, where are you? Sister Finger, brother Finger, baby Finger. O la otra que era, I love my family. My family loves me. I love my sister. I love my mother. Ya sabemos muchas canciones de family. Porque, ¿qué crees? Today is the last class we're gonna do about family. La última, ¿ok? Porque hoy es el día en el que les va a tocar a ustedes darme la clase. ¿De qué se trata esto? Fíjate bien. En tus dos libros, Activity Book y Students Book, páginas 14, que es 1 y 4, 1 y 4, y también en Activity Book 1 y 4, tenemos un instrumento que se llama Project. ¿Ok? Project es lo que hacemos cuando terminamos de aprender algo. Entonces, ustedes van a platicarlo con mamá acerca de cuál van a presentar. Ok, tenemos dos opciones y solo tienen que elegir uno. Este se trata de, en varios pedazos de hoja, poner la silueta de una persona y decorarlo con lo que ustedes tengan. Por ejemplo, aquí hay pasta de sopas, papelitos de hojas o hilaza. Este está muy, muy elaborado, ¿ok? Este proyecto es acerca de crear los integrantes de la familia que viven contigo. Porque después, bueno, luego les digo qué tenemos que hacer con esto. Entonces, ya que, bueno, este va así, ¿ok? Solo, más bien todo elaborado, muy, con mucha creatividad, con mucho empeño, ¿ok? Y la otra opción, que es su Activity Book, ¿okay? Activity Book tiene un marco muy bonito para que ustedes hagan el dibujo o recorten y peguen, por aquí dice, una foto de su familia, ¿ok? Cualquiera de las dos opciones está bien. Ya depende de mami si quiere trabajar con muchos diseños o solo quiere recortar y pegar la foto. Si ustedes deciden dibujar aquí o pegar la foto, lo único que tendrían que hacer es darle al nene algunos de los materiales del otro proyecto, por ejemplo, unos coditos para que haga el marco o brillantina en los corazones, no sé, algo de decoración para que él pueda tener este momento de expresión artística. Ok, pintura, a lo mejor pintar el fondo, no sé. Ya ven que en lo de las calaveras me sorprendieron porque sacaron muchas cosas maravillosas. Entonces, se trata de tener la foto o la imagen, más bien la imagen, ya sea en dibujo o fotografía de la familia. Y una vez teniéndola, este pequeñito nos tiene que explicar quiénes son, ¿sale? Me van a mandar un video, chicos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ¿eh? Van a decir, hello teacher, my name is Matías. Y entonces me van a decir, supongamos que este es su dibujo, que claro que no lo es porque este es solo un ejemplo. Van a decir, this is my dad, this is my mommy. This is my brother and this is, no, this is my sister and this is my brother, ¿ok? Y si tienen grandma y grandpa, mucho mejor. Ah,
este es otro ejemplo mejor. Fíjate bien. Hello, teacher. My name is... Y dices tu nombre. Y luego vas a decir, this is my dad, my grandpa, this is my grandma, this is my mommy, this is my daddy, this is my brother, and this is my sister. I love my family, ¿ok? Así es como tienen que exponerlo. Para yo saber esto, necesito que me manden un videito a Classroom, en donde encontraron este video. Es un video muy cortito para que lo puedan subir, porque si está muy pesado no se va a poder. Y eso es todo por hoy, ¿ok? Chicos, me encantó verlos, me encantó que tengan este espacio para que ustedes puedan expresarse. Y pues nada, pónganse de acuerdo con mami o con papi, no sé quién vaya a hacer la actividad con ustedes. Kids, this is all for today. Thank you so much. See you next class. Bye.